Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, en el día de hoy o el video de hoy es un video bastante especial para mí. ¿Por qué? Porque yo les voy a estar presentando una entrevista que hice con mi abuela. Mi abuela tiene 97 años y mi mamá dice que parte de mi gusto por el maquillaje lo heredé de ella. Porque mi abuelita desde que se levanta, se maquilla, se peina, se arregla, se pone sus accesorios, sus aretes, su pulsera y todo eso. Ella se pone toda fabulosa por si tiene que salir. Entonces, mami dice eso, que yo heredé eso de ella. Aunque, señor, ustedes vienen a las 10 de la mañana y mi abuela está fabulosa y yo estoy como una loca. O sea, yo estoy con un moño, sin maquillaje, sin nada. Pero sí, siempre me quedaba viéndola cómo se maquilla ella sola su boca, cómo se pinta su ceja, cómo se arregla, en las noches se pone su crema antes de dormir, si siente que tiene la piel reseca, búsquenme crema, siempre está muy, muy pendiente de mantenerse bonita y de mantenerse bien. Hasta hace poco se pintaba el cabello porque, ay, las canas, ¿no? Eso es signo de vejez y tal, pero bueno. Entonces yo le hice como una especie de entrevista, ¿verdad? La redundancia, preguntándole ciertas cosas porque ahora que estoy en República Dominicana ahora mismo y quería hacer como un video con ella. Y quién mejor que ella, que desde que, o sea, tengo muchos años viéndola en esto de maquillarse, de arreglarse, de siempre andar bonita. De siempre andar perfumada, siempre estar como muy lista. O sea, si hay que salir, ella digo que tiene que agarrar su cartera que la tiene al lado y salir, más nada. Entonces nada, yo hice este video un poco diferente y espero que lo disfruten, porque la verdad es que yo haciéndolo y editándolo, disfruté muchísimo. Y nada, quería compartir con ustedes un poco más de mi vida, que no es solamente... O sea, algo más que fuese, algo diferente que no fuese solamente maquillaje y productos. Y nada, así que los dejo a ustedes con el video y muchísimas gracias por estar allí. Y manita arriba si les gustó. Bye, bye. Son las 10 de la mañana y mira cómo tú estás con tu arete, ya tu boca toda pintada, arregladita, con tus aretes y con el collar y todo. Todo, lo que pueda tener. Exacto. Muy bien, eso es un ejemplo. No, tú te pones, mira, esa boca todos los días, tú te pintas tu boca y tus cejas todos los días, y te pones, mira, tus collares y tus aretes, y mira el peinado tan bonito que te hiciste. Eso es verdad. Cuéntame, porque hay que tener ánimo todos los días, ¿o qué? Sí, hasta acostada lo hago yo. Ah, fabulosa. Sin tener que levantar. Aunque no vaya a salir, mamá, pues mira para acá. Desde joven tú eres así. Ah, sí. Yo tenía una hermana que se llamaba Plinia. Ajá. Ay, ay, ay. Y esa era, ay. Ella, vamos a ver, que ella fuera a barrer la casa de mamá. Ajá. Entonces ella iba a barrer. Ella primero iba al espejo a veces. Oh. Y se pintaba y se hacía de todo. Oh, panda bonita siempre. Sí, no. Ella era india, pero era bonita. Ah, ok. Era muy bonita. Entonces tú te copiaste de ella y también te ponía tu toda fabulosa todos los días. Sí. Ay, y entonces a Plinia era la que le gustaba maquillarse y andar bonita. A Plinia, uy. Le encantaba. Ah, okay. Tenía una cabellera preciosa, negrecita, negrecita. Oh. Tenía ella la melena y bonita. Ok. Mira qué bien. Como yo, ya ella era una señorita y yo era chiquita. Ajá. Era una muchachita. Entonces tú le veías cómo se maquillaba. Sí, entonces no, ella me mandaba a mí. ¿A qué? Que le buscara, búscame esto. Para maquillarse. Ajá. Mi papá tenía una tienda, se llamaba Esteban Gómez. Ok. Domingo Esteban Gómez. Ok. Tenía una tienda tremenda. Ok. Entonces ella me mandaba ya a la tienda, que le buscara en la tienda tal y tal y tal.
la cosa. De maquillaje. Por tele, la, sí. La televisión. Sí. Pero tú también andas con esas uñas fabulosas. Tú andas a la moda, mi amor. ¿Qué? Tú andas a la moda. Ah, sí. Todo el tiempo. De 15. De 15, todo el tiempo. De 15. Muy bien. Entonces, ¿qué hora me guisa? ¿Cómo? La otra se llamaba Pura. Pura, ajá. ¿Y a Pura le gustaba maquillarse? No, mucho no. ¿Tien? Oye, pero yo desde chiquita era modista. ¿Cómo? No, ay, pero cuéntame eso. Me encantaba la costura. ¿Y la moda? Y todo el mundo tenía máquinas. Ajá. ¿Y entonces qué tú hacías? En tu época de juventud, ¿qué tú hacías? ¿Tú cosías mucho? Sí, pero para mis muñecas. Oh, ¿tú le cosías tus muñecas desde chiquita? Muñeca chiquita. ¿Cómo? Pero cuéntame eso. Pero después le cosía a los grandes. Ok. ¿Y qué vestidos tú hacías? ¿Eh? ¿Qué vestidos tú hacías? Ah, no, vendían los patrones. Ajá. ¿Pero tú los hacías, no? Sí, yo compraba un patrón. Ajá. Ese. Entonces yo lo cortaba, le daba forma. Ajá. Y con eso hacía vestido. Ok. Entonces tú hacías vestidos para la gente. La gente venía y te pedía vestidos. ¿Para? Que tú, la gente venía y te pedía vestidos. Ajá. Porque si, no, entonces mi papá, Esteban Gómez, era que se llamaba, tenía, pero todo eso era en Santiago, Montecristi. Ajá. Tenía una tienda. Ajá. Una tienda que se llamaba La India. ¿Cómo? Ok, entonces tú de ahí agarraba tela y hacía tus vestidos. Sí, yo misma buscaba la tela. Pero no una señorita, no, chiquita. Chiquita. Yo estaba chiquita, me gustaba. Entonces, cuéntame, ¿qué vestido a ti te gustaba hacer? A mí. Ajá. Adiós. Que no hubiera que bordarlo. ¿No te gustaba bordar? Bordar, no. Oh. Y la que le gustaba a la gente, la ropa bordada. ¿Es verdad? A mami, ¿tú le hacías muchísima ropa? Sí, a mano se bordaba. Yo hacía para mí, para mi familia, sí, pero... Pero no, para... No me gustaba. ¿No te gustaba? Tenía que bordar. Okay. Ah, okay. Tú hacías vestidos bordados, pero no te gustaba. Tú lo hacías porque era para la familia. Sí, para la familia. Okay. Okay. Fabulosa, Tita. Hay que andar muy, muy, muy fabulosa. Exacto. Y mira, y cuando tú eras joven, ¿tú te pasabas de que una botella con agua caliente para la barriga? ¿Para que no te saliera la barriga? Para que no... No ¿cómo sé. Era? ¿Cómo era? No, espérate, ese leche. ¿Cómo es que se llamaba? A mí se me olvidó cómo se llamaba la hoja. Ajá. Una hojita que uno hervía. Ajá. Entonces, uno cogía una toallita, ajá, la mojaba con, ajá, eso, ajá, la ponía que se calentara y se la ponía sobre el mismo vientre. ¿Y qué hacía eso? Disolvía toda esa grasa. ¿Cómo? Entonces tú te mantenías esa barriga planita. Planita, planita, tía, pero mira todo lo que parí. Mira la que... Ah, no, esa barriga está plana, plana, plana. Ese es el color que te gusta. ¿A ti te gusta pintarte la boca de rojo todos los días? Ah, eso sí. ¿Y cuántas veces al día tú te maquillas esa boquita? No, cuando me levanto y en la tarde. Ok, para mantenerte fabulosa. Encantadora. Ok, muy bien. ¿Algo más? Que hay que comer. Hay que comer, ¿verdad? No hay que estar esquelética, como esas mujeres que andan por ahí esqueléticas. No, no, López, lo más importante es comer, no comer, no, alimentarse. Muy bien. Eso es lo más importante. Entonces, él venía... Me cogía por las dos manos, uh-huh, y comenzábamos a bailar. ¿Tú y tu esposo? Yo y mi esposo. ¿Y cuando estaban sentados en la mesa comiendo, qué hacía? También se paraba. A bailar. ¿Se escuchaba un merengue? Sí.
Yo tenía una, se la llamaba antes, se la llamaba Victrola. Ajá. Que tú le ponías un disco, el disco que tú quisieras. Y él la pasa a veces. Algunas veces él estaba acostada y uno tenía la... No había eso de televisión, ¿no? Digo, cuando estaba recién casada. Uh-huh. ¿Sabes? Pero habían vitrolas, se llamaban vitrolas. Entonces uno tenía disco, ¿sabes? Y la, de que llegaba, ¡pru! Llegaba un disco ahí, aunque yo estuviera acostada. Y si venía un merengue, cosas así mismo, se paraba por las manos y ahí mismo, delante de la cama. A bailar. Delante de la cama a bailar. Mm. Él le gustaba mucho. Ah, pero eso te mantenía en forma a ti, tanto sí, bailar. Él le gustaba bailar y a mí también. Y bailaba mucho, sí. Iba mucho para los clubes. Sí. Los clubes de Montecristi. De Montecristi. Sí.